Es decir, lo que ha hecho el presidente de la sala es, antes de que efectivamente la jurisprudencia se consolide, paralizar procedimientos para por si acaso. Eso es, nos parece bastante vergonzoso y bastante eh, en fin eh, antidemocrático. Entonces, queremos por una parte que se ratifique esa sentencia y, por otra parte, lo que queremos es que el carácter sea con carácter retroactivo desde el origen. Tienen que pagar aquello que han cogido. ¿Eh? por no decirlo de otra forma, ¿vale? Entonces, eh, eso es lo que vamos, estamos reivindicando. Y nada, y vamos a dar ahí, eh, vamos a decirles a los responsables eh, de la Judicatura que, por favor, eh, sean sensibles, no solo a los bancos cuando pierden un duro, sino a los miles de familias que están llorando, eh, durante, o sea, que están jodidos y están sufriendo toda una agresión de una legislación que es ilegal. Eh, muy poco hablan de los beneficios que tiene la banca, por ejemplo, de los 13.200 millones de euros que ha ganado la banca, por cierto rescatada, que no le he dicho y también conviene decirlo, vale, pues han ganado en estos primeros seis meses, por tanto no es tan grave lo que pasa, lo que pasa es que ellos cada vez que pierden un euro aquí parece como que sacan las pistolas y por, por favor, ¿eh? Eh, a nosotros somos la gente que deberíamos estar eh, levantando la cara y mirándoles a los ojos no ellos.